6 de la mañana en punto, señoras y señores, tengan ustedes una cordial bienvenida. A partir de este momento les vamos a entregar las noticias más importantes con las que despierta Montería y el departamento de Córdoba en las últimas horas. Martes, avanza a buen ritmo la semana. 31 octubre 2017. Se fue el noveno, el décimo mes del año. Dos meses, ya solito en un mes engancha la recochamboy. Coge la bajada y en gran velocidad el remate del año. Máster Central en Montería, Radio 38 grados, Robinson Ramos. Saludo cordial a los amigos que están conectados a esta hora a través de la aplicación móvil Periscope, los que están conectados a través de Facebook Live en los portales rionoticias.co, Montería Radio 38 grados.com y en nuestra cuenta personal GS Noticias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en la presentación y dirección. Quien les habla, Gustavo Santiago, bienvenidos. Aquí están las noticias. GS Noticias, actualidad informativa con Gustavo Santiago. 6 de la mañana, un minuto. Hace pocos minutos fue revelada y en contados segundos, puesta a consideración de ustedes en nuestras redes sociales, la segunda parte de la entrevista que concedió el exgobernador del departamento de Córdoba, Alejandro León Muscus, a nuestro compañero de SED, Antonio Sánchez Jr., en la que se refiere a casos específicos como el de el finado Jairo Alberto Zapa Pérez, tema de regalías y los contratos de ciencia y tecnología. Inicialmente, el exgobernador del departamento explica en detalle cómo llega Jairo Zapa a la dirección de regalías del departamento de Córdoba. Según su versión, en el año 2012 entra en vigencia el sistema novedoso de las regalías del país, donde se crean los órganos colegiados de administración y decisión OCAD, con diferentes niveles de acuerdo a las funciones y los tipos de regalías que van a entregar alrededor del país para la financiación de obras o proyectos. Dice Alejandro León: se crean fondos como el de desarrollo regional y de compensación y el de ciencia y tecnología. Existían las regalías directas e indirectas de los sistemas anteriores. Jairo Zapa llega por una referencia que me hace de él la doctora Mara Bechara. Se refiere a una de las copropietarias de la Universidad del Sinú. Agrega Alejandro en esta entrevista: yo esto lo he manifestado en múltiples ocasiones. Zapa llega a la gobernación y por sus capacidades lo designo director de regalías, porque dentro del personal que contaba la gobernación era la persona capacitada para ello. Era quien había entendido el sistema, quien había comprendido la reforma y quien tenía mejores habilidades técnicas. No solo se creó la dirección de regalías, sino la dirección de TICs, hablando de las tecnologías. También era un tema novedoso, al igual que la unidad de víctimas. Allí señala, frente la relación Zapa y temas regalías, si se le entregaron facultades para manejar todo. Alejandro León dice: no, los pagos los realizaba quienes tenían ordenación del gasto. Lo que pasa es que la oficina de regalía tenía varias funciones a saber. Una, la relación directa con el Departamento Administrativo de Planeación, que por decirlo de alguna manera coloquial es la voz cantante en el tema de regalías, en lo que a reestructuración y elaboración de proyectos se refiere. Zapa tenía la facultad dada legalmente para poder articular con esa entidad, tenía de igual manera la facultad de participar en los órganos municipales de decisión OCAD para la aprobación de proyectos de esas entidades, y adicionalmente a ello, Zapa tenía facultad para ejecutar el presupuesto de los proyectos aprobados del Fondo de Ciencia y Tecnología, no de los otros fondos. Es decir, no de regalías directas municipales ni de fondo de desarrollo y compensación. ¿Por qué esa diferenciación?
porque los proyectos que se aprueban en los fondos de regalías directas, en los fondos de desarrollo y compensación, obedecían normalmente a proyectos de infraestructura que tiene sus propias secretarías, explica en esa entrevista Alejandro Lyons. Y le pregunta el periodista Antonio Sánchez, ¿cómo aparecen esos proyectos? Como por ejemplo, el de los carneros, el corredor agroecológico, el de Cañaflecha, el de la conexión Córdoba-Guajira. El exgobernador Alejandro León responde, todos esos proyectos venían, salvo uno, de propuestas que presentaron las universidades o entidades con la capacidad de ejecutar ellos. Es decir, los contratantes o cooperantes posteriores. La gobernación acompañaba esa estructuración. Estos proyectos se presentaban ante el Consejo Intergremial Departamental que se denomina CODECTI. Allí se aprobaba y se daba el visto bueno que correspondía al Plan de Desarrollo Departamental. Luego pasaban a un estudio de científicos que se denominaban los pares en conciencia. En esta entidad le dan un análisis riguroso a esos proyectos, le dan el visto bueno y posteriormente el órgano colegiado lo vota. A ese órgano colegiado pertenecen gobernadores, la nación, a través de ministros y universidades que representan el gremio académico. Yo no hice parte de esa aprobación porque nunca fui miembro del OCAD en ese periodo. Colciencias era la Secretaría Técnica de los OCAD. Allí me voy a detener solamente para hacer un comentario. Siempre se empezó, o siempre se ha cuestionado, mejor, la focalización de los proyectos financiados con esos recursos de regalías. Por ejemplo, siempre se dijo que, hombre, hubiesen existido otro tipo de proyectos que hubiesen generado un mejor impacto desde el punto de vista regional para las comunidades. Sin embargo, y la presentación de los mismos, sin tener mayores datos estadísticos y la proyección de los mismos, muestra que fueron avalados por el instituto que debe tener la clara, que es Colciencia. Eso no para generar ningún tipo de responsabilidad ni de suspicacia frente al tema que posteriormente genera corrupción. Aquí el punto de vista es para detenernos en saber qué se está respaldando desde el gobierno nacional y estas entidades. Y es allí donde viene uno de los grandes temas en discusión. Está definiendo el Estado colombiano, háblese desde las frías oficinas de Bogotá, la estructuración de los verdaderos proyectos que debieran ejecutarse en las regiones. ¿No debiera ser al revés? Que sean las propias, las regiones, las que constituyan lo que verdaderamente es pertinente para los departamentos, en este caso para la región del departamento de Córdoba. O por lo menos entrar en una interesante discusión, porque pareciera que los proyectos pasaran y como son una multitud, dele pupitrazo, aprueben, cuadren como tengan que cuadrar. Porque finalmente eso es para allá, para Córdoba, yo aquí estoy en Bogotá. Y esa es una de las cosas en las que debiera tenerse quizás un poco más de equilibrio y pertinencia para las necesidades de cada región. Seguimos con la entrevista. Le pregunta el periodista Sánchez. Permítame regresar un momento. Usted dice que todos estos proyectos fueron articulados en universidades con el acompañamiento de la gobernación y que le presentaban al Consejo de Gremios del departamento. ¿Quiénes hacen parte de ese Consejo de Gremio? Responde Alejandro León. Eran como 30 entidades de Córdoba. Ellos analizaban en el papel la pertinencia de los proyectos y ahí vamos. No da mayores detalles quiénes son. Dice, son como 30 entidades. Esas 30 entidades definieron, entre otras cosas, que el proyecto de cría de carneros era lo mejor para las sabanas del departamento de Córdoba, que el de Cañaflecha, de importancia para la región indígena, que el corredor agroecológico ese Córdoba-Guajira era la conexión más importante para la región Caribe. Vuelvo e insisto, esto vale la pena tener una revisión interna de qué es lo que se aprueba. Esto no quiere decir, insisto, en que las 30 entidades estén comprometidas con el posterior acto de corrupción. Me refiero a la articulación, conformación, presentación y pertinencia de los proyectos. Esto como juicio para poder valorar lo que debiera aplicarse en el departamento de Córdoba. Y uno pensaría, ¿se está aplicando lo que verdaderamente se necesita? Ahí está el punto de análisis y de discusión. Después de la aprobación de esos proyectos, ¿qué siguió? Sencillamente, la contratación de acuerdo a las disposiciones legales. Le pregunta Toño Sánchez Jr. al exgobernador Alejandro León, ¿dónde aparece Jesús Henao Sarmiento en toda esta película? Responde
el exgobernador. Pues a él lo lleva Jairo Zapa a la gobernación como representante de un gremio de empresarios o científicos que estaban interesados en ejecutar unos proyectos que se acomodan al plan de desarrollo del departamento. Paren allí. Lo presenta como representante de un gremio de empresarios científicos que estaban interesados en ejecutar unos proyectos que se acomodan al plan de desarrollo del departamento. Es decir, ya venía Jesús Henao con la claridad diáfana de hacia dónde quería el departamento y tenía todo armado para presentarlo. Posteriormente a la desaparición de Zapa, me entero de que no solo lo conocía, sino que eran amigos desde hacía varios años, dice Lyons, y que Henao había contratado con entidades como la CBS. Pero en ese entonces Jairo Zapa era director de planeación de la CBS y en donde tenía facultades de contratación. La época de Jesús Henao coincide con el periodo del director Elder Oyola en la Corporación Ambiental Valles del Sinú y del San Jorge. Le pregunta el periodista Alejandro Lyons, ¿usted conoció a Jesús Henao? Sí, claro, por supuesto. Antes de la desaparición de Jairo Zapa me vi una vez con él y Jairo Zapa en una reunión que tuvimos y que se la relaté a la justicia. Y posteriormente en mi despacho, a la desaparición de Jairo Zapa, lo llamé para preguntarle, entre otras cosas, por la situación de Zapa, porque no se sabía qué había pasado. Y dado que había informaciones de que él, Henao, había compartido ese mismo día con Zapa y otras personas para preguntarle qué conocimiento y noticias tenía. No solo hablé con él, sino con todas las personas que me referenciaban que habían tenido comunicación con Jairo ese último día. Le pregunta Toño Sánchez Jr. a Alejandro Lyons. Entonces usted se reúne con Jesús Henao dos veces, una en su oficina cuando se lo lleva a Jairo Zapa y una cuando usted lo llama por la desaparición del mismo. Dice Lyons, tres veces. Y en la segunda oportunidad también llamé a Carlos Pérez, pero telefónicamente. Con este me vi en la casa del papá de Jairo Zapa para saber qué estaba pasando. También me reúno con Maximiliano García en una oportunidad en donde lo cito a él y al señor Henao, que fue la tercera y última reunión que tuve con el señor Henao, donde le digo que según la fiscalía, al parecer ellos tenían responsabilidad en la desaparición de Jairo Zapa, que no los quería ver más y que necesitaba que desapareciera de esas empresas, que él no podía seguir ni nadie cercano a él en la ejecución de esos contratos, dice Alejandro Lyons en esa entrevista. Le pregunta a Toño Sánchez Jr., ¿qué recuerda usted de ese 27 de marzo en que desaparece Jairo Zapa? ¿Dónde estaba usted? Lyons contesta, yo me encontraba en Bogotá en la clínica Santa Fe. Yo esto se lo he relatado. Tenía a mi hija Sara y Elena en cuidados intermedios, toda vez que nacieron de forma prematura. Yo regreso al departamento el domingo de esa misma semana que desapareció Jairo. Obviamente, en ese entonces había muchas especulaciones. Hasta la misma fuerza pública me dio información del que él podía estar con algunas amigas o departiendo. Hasta me dijeron que había tomado un vuelo a Bogotá. No había certeza ni siquiera de qué había sucedido ni qué pasaba. Esas primeras dos o tres semanas fueron de muchas especulaciones, de desinformaciones. No se tenía claro prácticamente qué había ocurrido o a qué se atribuía en especial su desaparición. Luego tuve noticias de que había un testigo que podía declarar sobre los móviles y los hechos en los que desapareció Jairo, y yo ofrezco una recompensa por ello y la autorizo. Nadie reclamó la recompensa. Esa testigo está de cargo, fue la que inició todo este proceso. Me imagino que se refiere a una señora de nombre Georgina, que fue la que finalmente destapó el tema y que en la fiscalía relató inicialmente, aunque después intentó retractarse, de cómo se habría realizado la desaparición de Jairo Alberto Zapa, posterior asesinato, pero también comentó cómo en momentos antes también había un intento por asesinarlo. Le pregunta a Toño Sánchez, aparece el cadáver de Jairo Zapa en un paraje cerca a la finca de su padre, pero ese pedazo no pertenece a la finca. ¿Por qué cree usted que siendo Córdoba un territorio tan grande van a tirar el cadáver de Jairo Zapa en ese sitio? Responde Alejandro Lyons. A mí no me cabe duda de que esto tiene un fin perverso, temerario, y no me cabe duda, en primer lugar, que la desaparición de Jairo Zapa y su muerte, según lo relata el autor material, ocurre en Montería. Esa finca está a 80 kilómetros, es decir, trasladar un cuerpo o una persona cualquiera fuera la hipótesis de la fiscalía, 80 kilómetros, por donde usted tiene que pasar por peajes, retenes y llevarlo a ese sitio para enterrarlo, involucra un riesgo enorme.
y no tiene ningún sentido que se haga si de lo que se trata es ocultar un cadáver. Si de lo que se trata es de extorsionar o incriminar o de tener algún método de presión contra alguna persona, ya tendría o cobraría un mejor sentido, responde Alejandro León Muscus. Le pregunta el periodista Toño Sánchez Jr. al exgobernador, ¿alguna vez Jesús Genao fue a la finca de su padre? León responde, jamás. Con Jesús Genao las tres reuniones que sostuvimos fueron en Montería, dos en la gobernación, una con Jairo Zapa, también fue en Montería. Viene todo el escándalo por lo de Zapa y la gobernación permite que todos esos contratos sigan en cabeza de Jesús Genao, le comenta el periodista. Responde el exmandatario. Obviamente él salió de esas fundaciones y renunciaron muchas de esas personas porque esa fue la directriz que yo impartí en ese momento. Entre otras, no había en ese momento ninguna causal legal para declarar la caducidad. Obviamente las empresas no delinquen, quienes delinquen son las personas y no se tenía claridad, inclusive hoy, 3 años después de la desaparición y asesinato de Jairo, ni siquiera una sentencia condenatoria contra alguien. Nadie, frente a lo ocurrido, defiende la ejecución de un proyecto que carga con un antecedente de la naturaleza de la que hemos venido hablando. Le dice Toño Sánchez, ¿no se siente irrespetado por esta pregunta? ¿Usted recibía beneficios por esos contratos? Responde Alejandro León. Frente a esa pregunta, nosotros hemos dado una respuesta en la Fiscalía. Tenemos que ser muy claros, y es que lo conoce respecto a la declaración de Jesús Genao no es cierto. No se ajusta a la realidad y busca llanamente un beneficio, no responder por sus acciones y trasladárselos a otro. Recordemos que en la Fiscalía, Alejandro León reveló cómo se hizo la repartición porcentual de los recursos que se recibían por parte de regalías y asegura que le correspondía un porcentaje. Pregunta Toño Sánchez, ¿usted visitaba a Henao en la cárcel de Corozal o por interpuesta persona? Recuerden que en el caso de Alejandro León, mucho se comentó frente al tema, incluso se llegó a tocar en términos de medios nacionales que Alejandro León se disfrazaba para ingresar a la cárcel de Corozal o que enviaba a otra persona. ¿Eso es cierto? Responde León, yo he aclarado que fui una vez a Corozal porque había denunciado al señor Jesús Genao y fui en una diligencia judicial con la Fiscalía. ¿Por qué? Porque el señor estaba en Corozal y la denuncia y los hechos habían ocurrido en Montería, nunca lo trasladaban. Existieron 2 o 3 audiencias fallidas, o porque no tenían combustible, o porque no tenían carro para trasladarlo de un sitio a otro, es decir, de Corozal a Montería. Entonces la fiscal optó por la decisión, luego de casi 7 u 8 meses de intento fallido, de trasladarnos allá donde efectivamente fui a la cárcel. Fui una vez, fui de día, no fui de manera irregular o ilegal. Entré oficialmente y me mantuve allí el tiempo que demoró la diligencia y salí con la propia funcionaria judicial y sus asistentes. No estuve en ninguna otra oportunidad, ni directamente ni por interpuesta persona. Eso responde Alejandro León en la entrevista. ¿En qué consistió esa diligencia? Si se puede saber, le pregunta Sánchez. Yo lo denuncié por unas afirmaciones que él supuestamente había realizado y él aclaró que en ningún momento había ocurrido, básicamente por una información que llegó a mis manos y yo puse la denuncia en ese momento, año 2014. La diligencia fue a principios de 2015 y fue la única vez que he entrado, ostentando mi condición de gobernador, a esa cárcel. Jesús Genao venía insistiendo que Alejandro León o sugiere que tendría algún tipo de relación con el asesinato de Jairo Zapa. Alejandro León dice, desafortunadamente no conozco las declaraciones que haya rendido él en estos temas, más allá de lo que se ha publicado en los medios de comunicación. A la fecha no tengo un proceso formal ni una indagación preliminar. Entre tanto, porque no puede existir ninguna prueba sería o real que me vincule con ese hecho lamentable y doloroso. Lo único que le puedo decir es que jamás he tenido relación con la desaparición y muerte de Jairo Zapa ni de ninguna otra persona. No soy un asesino. Su familia lo sabe. Así hoy quieran posar y dejarse llevar de un rumor o malestar o de inferencia que hacen otros. Saben que jamás tuve discrepancia con Jairo y sus compañeros de trabajo lo saben. Que hoy existan personas interesadas en maquillar los hechos para sacar un provecho económico, político, jurídico es diferente, responde Alejandro León Muscus en esta entrevista exclusiva a Montería Radio 38 grados realizada por nuestro compañero Antonio Sánchez Jr. ¿Quieren conocer los detalles?
acabo de publicarla en nuestra cuenta personal de Facebook, en nuestras redes sociales, en Montería Radio 38 Grados y obviamente en la cuenta personal de nuestro compañero Antonio Sánchez Jr. Temas para analizar, 6:20, pausa, ya regresamos. Caminar, compartir, jugar. Todo es posible en las noches gracias a ELEC S.A. ELEC S.A., empresa de servicio de alumbrado público. Llámanos 785-0038. Estamos en Montería, Cereté y Caucasia. ELEC S.A. ilumina tu ciudad. Una ciudad es proactiva cuando innova y aprovecha la tecnología para progresar. Cuando es consciente y lo hace todo para cuidar el planeta. Una ciudad es proactiva cuando todos viven con confianza y tranquilidad. Una ciudad es proactiva cuando avanza y sigue adelante. Montería es una ciudad proactiva. Proactiva. Montería Veolia. GS Noticias, actualidad informativa con Gustavo Santiago. Hechos rápidos de las últimas horas. Córdoba, a través del gobernador Edwin Bezaile, le ha dicho al gobierno nacional, por nueva ocasión, intervengan la vía Lorica Purísima. Entre tanto, la comunidad indígena de la zona ya empezó a anunciar la realización de una minga pidiendo solución a dichas problemáticas y ustedes saben en qué terminan ese tipo de mingas, finalmente en enfrentamientos entre los indígenas y la misma fuerza pública. El deterioro vial es evidente, reitera el gobernador del departamento de Córdoba, que le ha solicitado al gobierno nacional que se destinen los recursos para poder atender los más de 70 kilómetros de vía que lo requieren entre Purísima y el municipio de Lorica, ha indicado el gobernador del departamento. Pertenece al departamento, sino que es una vía del orden nacional. Nosotros estamos invirtiendo unos recursos más que todo en las vías departamentales. Hace 2 o 3 meses que estuvimos con el señor presidente de la República en el municipio de San Bernardo, referente a las inundaciones, le hice esa petición delante de todos esos alcaldes que afecta esa importante vía, que es quizás una de las vías más importantes del departamento. Son casi 70 kilómetros de vía, 60 y pico, no estoy bien. No. De Córdoba, Edwin Bezaile, quien además, hablando de temas de infraestructura, llamó la atención un pronunciamiento cuando señala que le van a adicionar 25 mil millones de pesos, recursos de regalías, que se requieren como reajuste presupuestal para terminar y poner en funcionamiento el acueducto regional del San Jorge, que impacta sobre La Apartada, Planeta Rica, Pueblo Nuevo y el mismo municipio de Buenavista. El gobernador del departamento, frente a los 25 mil millones. Ministerio de Vivienda. Necesitamos casi 25 mil millones de pesos adicionales, los cuales tenemos ya listos, tenemos apartados y estamos esperando que el ministerio, que regalían nos permita adicionar esos recursos. Yo pienso que en esta semana debemos adicionarlo y el próximo año también estaremos entregando esta importante obra para el gobernador, que en el 2018 entregan el acueducto regional de San Jorge. También hizo importantes anuncios frente al avance de la construcción del puente de Valencia. Dice que se avanza, pero que además de ello, se está pidiendo al gobierno nacional, ya asegurando algunos recursos que permitan con el tema de las vías de acceso que son necesarias. El presidente de la Asociación de Maestros del Departamento de Córdoba, Domingo Ayala Espitia, fue asaltado y agredido en su propia residencia. La agremiación sindical confirmó lo sucedido y en un comunicado explicó que afortunadamente el líder sindical se encuentra con vida y sin ningún tipo de heridas. Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes 30 de octubre. Ayer, sujetos desconocidos ingresaron a la vivienda del líder sindical y se llevaron entre artículos un poco de dinero en efectivo, todo valorado en 12 millones de pesos. Domingo Ayala, líder de Ademacor, dijo que había recibido amenazas de personas desconocidas en los últimos meses. Ademacor rechazó lo ocurrido y muestra una evidencia la fragilidad de los sistemas de seguridad y protección asignados a los diferentes sindicatos y políticos en el departamento de Córdoba. Se ha indicado a través de un comunicado por parte de la Asociación de Maestros del departamento de Córdoba. Hechos importantes. Mañana miércoles hay que llenar el estadio como sea. Jaguares tiene que sentir la compañía del jugador número 12.
es un crucial juego ante Santa Fe en aras de seguir luchando por mantenerse en la primera A. Ayer Junior de Barranquilla, con una nómina del Kindergarten del Tiburón, le ganó 3-1 al Bucaramanga en condición de visitante, que refresca, entre otras cosas, el tema del descenso, porque empuja a los Leopardos, a los santanderianos, a ponerse también cerca de esa zona de candela del descenso, donde el fantasma de la B cada vez es más evidente. Hoy, en descenso directo, Tigres. Allí Cortuluá, América, Jaguares por fuera y Bucaramanga cerquita. Este partido digo que es crucial porque despegaría a Jaguares de esa zona y tendría que literalmente matarse futbolísticamente hablando con el mismo Bucaramanga allá en Santander. Aquí lo importante es no perder. Los del descenso no están sacando buenos resultados, a excepción de Jaguares, a pesar del tropiezo con Medellín. Ganar o no perder es importante. Ojalá sean los 3 puntos para Jaguares, porque eso le permitiría al departamento de Córdoba, con su equipo en la primera A, mantener la ilusión mucho más firme de sostenerse. Cambio de frente. Tema local. Municipio de Montería. El gobierno municipal ha dicho que se van a instalar inicialmente 30 módulos, de los que denominan módulos amables, para reubicar vendedores estacionarios previamente censados, identificados, caracterizados, que se ubican en la carrera tercera entre calles 30 y 31, ocupando el espacio público. El anuncio lo hizo el secretario de gobierno del municipio de Montería, Salinas. Que sea amigable con los peatones y sea amigable con la ciudad. ¿Qué cantidad se van a instalar? Son como 30 aproximadamente que se van a instalar. ¿Por qué eso? Porque cuando usted pase por la tercera, usted ve que hoy en la tercera, entre 30 y 31, nosotros instalamos a unos vendedores ambulantes de manera temporal. Ellos están afectando la movilidad de los peatones, están afectando a los diferentes negocios que hay ahí. Lo que estamos buscando es la organización de todas esas personas que vaya a corte con la organización de la ciudad. El gobierno municipal ha dicho que la idea es volverlo atractivo dentro del proyecto Ciudades Amables, incorporarlo en las mismas calles y que ojalá de esa manera se pueda tener lo que ellos denominan una ciudad amable. 6:28 p.m. Noticia para el cierre. Es deportiva. Mañana miércoles, después del cotejo Jaguares Santa Fe en la ciudad de Montería, en horas de la noche será presentado el roster oficial de Leones para la nueva temporada del béisbol profesional colombiano, con un Grandes Ligas incluidos, de los Nacionales de Washington. Adrián Sánchez, pelotero colombiano en la Gran Carpa, que viene como de los grandes refuerzos para la novena de los Leones para enfrentar este nuevo torneo. Torneo de béisbol profesional que va a tener no solamente para el caso de Leones, sino para cada uno de los equipos de la región Caribe, peloteros de la Gran Carpa. Va a ser muy atractivo, promete ser atractivo, el nuevo torneo. 6:28 p.m. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Una feliz mañana.